Hoy es sin lugar a dudas un día especial. La democracia, una vez más, toca las puertas de la historia y un nuevo periodo de gobierno abre las puertas de par en par. Hace apenas unos minutos he tomado juramento como intendente de mi querida ciudad, hecho que me llena de emoción y de inmensa responsabilidad. Deseo manifestar en primer término el agradecimiento más profundo a los ciudadanos que, haciendo uso de su voto en las elecciones del 14 de abril, me confirieron el honor de representarlos. Pero quiero remarcar que desde hoy nuestro gobierno será con todos y para todos. Si bien la alegría nos embarga, sabemos del enorme compromiso que asumimos, porque dejamos de ser uno para pensar en lo colectivo, en un nosotros, que debe movilizarnos siempre hacia el bien común. Vicuña Mackenna es lo que nos une, es lo que nos orgullece y moviliza, y debe ser lo que nos proyecte hacia un futuro con la certeza del éxito, del desarrollo y la inclusión. Pero eso está en nuestro proyecto, trabajar con todos los sectores, para que todos y cada uno palpite el sentido de pertenencia que como vecinos debemos vivenciar. Es por eso que deseamos seguir trabajando en acción social, salud, educación, cultura, deporte, porque estamos convencidos que para seguir creciendo debemos fortalecernos unos a otros. Y la única manera de llegar a ese fortalecimiento es alimentar el diálogo constructivo. Mi sincera gratitud a concejales, tribunos de cuenta, que desde su espacio trabajaron durante estos años en pos del crecimiento de la comunidad y el fortalecimiento de la democracia. Mi absoluto reconocimiento a quien hoy culmina su mandato como intendente municipal, quien estuvo conduciendo los destinos de este pueblo durante 3 mandatos consecutivos, 12 años de gobierno, quien dejó lo mejor de sí como la más genuina de todas las entregas. Seguramente beberemos de su sabiduría y de su experiencia. Gracias, Héctor Luis Laborde. También deseo felicitar a quienes hoy han jurado como nuevas autoridades de Vicuña Mackenna, a concejales, tribunos de cuentas, secretarios municipales. Los invito a trabajar en conjunto para seguir diseñando el futuro de nuestra ciudad. Hoy, como dije al comienzo, es un día especial. Hoy vengo a ofrecer mi compromiso para que nos atrevamos a renovar ideas y a trabajar juntos, muy juntos. Vengo también a invitarlos a imaginar un pueblo con raíces y alas, con raíces para aferrarnos a la tierra que nos da identidad y pertenencia, y con alas para volar muy alto construyendo la ciudad de Vicuña Mackenna, que todos soñamos, anhelamos, queremos y por sobre todo nos merecemos. Muchísimas gracias.